Agrimaquinaria Chico les ofrece un grupo de científicos andaluces ha elaborado un documento denominado Carta de Baeza sobre Patrimonio Agrario, que defiende la creación de un nuevo tipo de bien, el patrimonio agrario, con la intención de que sea asumido tanto por la doctrina como por la normativa nacional e internacional. Los investigadores establecen los principios básicos que deben regir la definición, caracterización, valoración, protección y dinamización de los bienes culturales y naturales de carácter agrícola, ganadero y silvícola. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la entidad de Seguro Agrario ENESA, pone a disposición de todos los ciudadanos la Guía del Seguro Agrario. El principal objetivo de esta publicación es facilitar el conocimiento del Sistema Español de Seguros Agrarios, de todas las producciones y de los riesgos asegurables en el Plan 2014, favoreciendo la transparencia y la confianza en el Sistema Español de Seguros Agrarios. El Ministerio de Agricultura analiza con las organizaciones profesionales agrarias las propuestas sobre la aplicación de la reforma de la PAC en España a partir de 2015. Han intercambiado puntos de vista acerca de las propuestas del Ministerio sobre el diseño de las ayudas acopladas a los sectores agrícolas y ganaderos, así como la definición de agricultor activo y los requisitos de actividad agraria. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COA, revela que la Unión Europea pretende prohibir la coexistencia de la producción ecológica y convencional en la misma explotación. El Área de Agricultura Ecológica de COA considera que es una propuesta muy ambiciosa que debe ser ampliamente debatida, ya que una parte importante de las medidas planteadas podrían suponer un freno al desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica. Los precios de los cereales han mantenido su tendencia a la baja los últimos días en los mercados por la oferta de maíz y de trigo, lo que en España va unido también al inicio de la cosecha en las zonas de cultivo más tempranas. Las últimas cotizaciones semanales registradas en la lonja de cereales de Barcelona han reflejado esa caída, tanto en el grano como en oleaginosas. Somos fabricantes de moda flamenca, ¿no? Nosotros hacemos los trajes de moda flamenca, llevamos ya muchos años fabricando. Hacemos los trajes a medida, confeccionados para las mujeres, ¿no? lo que nos pidan realmente. La mujer viene y lo primero que nos pregunta, ¿no? Pues qué modelos tenéis. Nosotros le damos todas las opciones, le damos una gama muy amplia, tenemos muchos catálogos, tenemos muchos volantes donde elegir y ellas pueden combinar todo lo que quieren. Pueden realmente cada persona hacerse un traje para ellas sin que esté repetido, totalmente único. Claro, nosotros como fabricantes de Granada y que todo el proceso lo hacemos en Granada, somos defensores del producto de Granada, ¿no? Creemos que hay que apostar mucho por lo nuestro. Nosotros siempre vamos por delante, vayamos donde vayamos, bueno, pues con los vinos de nuestro pueblo, ¿no? O con los dulces que hacen, y estamos muy orgullosos de eso realmente. Y apostamos mucho por el producto granadino. La calidad es inmejorable, probándola sabes que es un producto que está muy cuidado, que está el proceso muy, muy meticuloso y que es natural. Creo como consumidores que somos, ¿no?, del producto de Granada, muchas veces le falta presencia en los supermercados. Tienes que buscar mucho para encontrar, por lo menos aquí en Granada, tienes que rebuscar mucho para encontrar el producto típicamente granadino. Entonces quizá si se proveyera más a más grande escala, si fuera más fácil el acceso para las personas, los podríamos consumir con más normalidad. Herogra Especiales les ofrece Nos encontramos en el corazón del Zaidín, visitando los sabores del altiplano, un lugar donde podemos encontrar productos de muy alta calidad de aquí, de nuestra tierra, de Granada. Las carnes y embutidos que tienen son de una altísima calidad, basada en el control de la alimentación de sus cerdos con el fin de lograr el producto deseado. Somos una pequeña empresa familiar que estamos empeñados en dar a conocer los productos artesanos de nuestra tierra.
Y en esa lucha llevamos ya pues 4 años y pico. Así que sabéis que venimos haciendo catas periódicas de vino de Granada. Y hoy pues tenemos con nosotros a Cervezas Mamut del Padú. Desde el año 74 estamos tratando de hacer esos productos que muchos habéis degustado, esos embutidos y esos jamones tan ricos. Y bueno, pensamos que igual que nosotros, que somos pequeños artesanos y que no tenemos grandes comercializadoras, hay muchos otros artesanos también pequeños que no se conocen. Y ese es nuestro empeño, de que esos productos artesanos tan buenos, pues que no se pierdan. Que esas recetas de antaño, siempre digo que son como el lince ibérico, que están en peligro de extinción. Que si no nos empeñamos algunos, pues acabaremos comiendo todos mortadelas de las grandes empresas. Así que yo os invito a que apostéis por los productos de vuestra tierra. Entre otras cosas, es decir, porque están muy ricos y porque además crean puestos de trabajo aquí, en Granada, donde tanta falta nos hace. Sus chacinas siguen recetas tradicionales que han pasado de padres a hijos, logrando que sus características organolépticas sean inconfundibles y muy valoradas por los clientes. Siempre decimos que somos, vamos, una tienda especializada en productos artesanos de calidad y además a un precio muy razonable, como todos los que nos conocéis lo sabéis bien. Cada cierto tiempo, Sabores del Altiplano realiza actividades de promoción como esta, para dar a conocer los exquisitos productos que tienen y que tanto artesanos como bodegueros de la provincia tengan un escaparate en el que mostrar sus productos. Creé la cerveza en el 2009 y haciendo una primera producción de 20 litros. Y hoy en día hacemos más o menos 2.000 litros semanales, depende de la demanda que haya, hacemos más o menos. Nuestras cervezas tienen la particularidad que son 100% naturales, no metemos ningún tipo de componente químico. Utilizamos los 4 elementos que son de la ley de pureza de 1516 de Alemania, que solamente se puede utilizar agua, levadura, lúpulo y malta de cebada. En la malta, para quien no lo sepa, es la cebada tostada y germinada. Bueno, primero se germina, se tuesta y ya depende del tueste que le demos, vamos a tener un tipo de malta u otra más caramelizada o menos o más rostizada, que nos van a dar las cervezas más negras. Y este tipo de cerveza es lo más típico de la zona de Inglaterra, que ahí se la llevaban a la India y le echaban mucho lúpulo para que se conservara más la cerveza. Y eso es más o menos el toque que le quería dar para empezar la cerveza Mamut, para diferenciarme de todo lo que había en el mercado. Habíamos 3 o 4 en toda España y ahora somos unas 70 u 80 microcerveceras en España. Y cada vez estamos creciendo y desbancando las más grandes, porque preferimos hacer más calidad que cantidad. Tenemos poquito, pero con mucha calidad. Dentro de la DO, fundamentalmente a controlar la calidad la calidad y el origen de los aceites que se producen dentro de la comarca del poniente de Granada, que abarca un total de 16 municipios y unas 71.000 hectáreas de oliva. Actualmente tenemos 12 almazaras inscritas, almazaras y envasadoras, tanto de carácter cooperativo como de empresarios particulares, que se distribuyen pues por parte de los municipios de la DO. Esta DO tiene como característica singular cantidad de variedades de aceitunas de las que podemos disponer, teniendo 4 principales, pero hasta más de 13 descritas. 13 que en algunos sitios, algunos municipios, pues tienen una importancia relativa que es de destacar, ¿no? Las 4 principales por orden de importancia serían la hojiblanca, la picual,
la Picudo y Lucio. Lucio se considera autóctona de esta comarca, concretamente del municipio de Illora, donde hay ejemplares de más de 500 años catalogados, por lo cual pues es una variedad que le da un poco de caché y de empaque a lo que es la denominación de origen. Los aceites pues se caracterizan fundamentalmente porque al tener esta cantidad, esta riqueza varietal, pues son muy distintos, a pesar de que todos están dentro de la DO, pues hay unos que en función de la variedad pueden amargar más, amargar menos, tener una serie de aromas, una serie de sabores que los diferencian y que en definitiva enriquece el aceite que se produce dentro del ámbito geográfico. El aceite, para que se pueda pasar con denominación de origen Poniente de Granada, tiene que cumplir los requisitos que marca el pliego de condiciones, que digamos pues una norma a nivel que está reconocida a nivel europeo y en el cual pues se especifica criterios tanto físico-químicos, o sea, la acidez, los peróxidos, cada 170 que tiene que cumplir un aceite, como la cata. Tiene que ser un aceite que sea virgen extra, por supuesto, pero además que tenga un frutado que recuerde a la aceituna en buen estado, de cierta intensidad y además complejidad. O sea, tiene que recordarnos pues a alguna fruta, a alguna hierba, a algún tipo de elemento que no sea simplemente un aceite virgen extra sin defecto. O sea, luego, en el ámbito físico-químico, pues son aceites que con una acidez que es la que marca la normativa, de máximo de 0,8, aunque la realidad es que rara vez pasan de 0,2 de acidez. Son aceites que lógicamente son de alta calidad, con lo cual pues la acidez se aproxima mucho a cero. El K270 se fijó en 0,15, los peróxidos en 15 y los B de la impureza son las que marcan la normativa. Pues cualquier almazara, para poder certificar el aceite o envasarlo como denominación de origen, primero tiene que cumplir una serie de requisitos administrativos, tiene que estar inscrita dentro de los registros de la denominación de origen. Al estar inscrita, pues está sometiendo a los controles que le pueden hacer los técnicos de la DO en el momento que se estime oportuno, de acuerdo con el plan de auditoría. Y una vez ya que has cumplido estos requisitos, tienes que saber hacer buen aceite, lógicamente. Entonces, para cumplir esos requisitos, tienes que demostrar que ese aceite realmente es bueno. Tienes que hacer una selección en el campo, bien por variedades, si lo quieres hacer por variedades, o por la aceituna que venga siempre de árbol. Solamente se puede utilizar aceituna que viene de vuelo, que se procese dentro de las 24 horas siguientes a su recolección, que se extraiga a una temperatura inferior en batidora y en batidora y a lo largo de todo el proceso, que no llegue en ningún momento a superar los 30 grados, no llega a ser extracción en frío, pero casi, y luego pues hacer una serie de prácticas de clasificación en bodega que eviten pues que favorezcan que los aceites decanten bien y que se pueda envasar pues como virgen extra si la analítica que tú como almazara haces pues así lo demuestra. Aparte, tiene que pasar por el panel de cata de la denominación de origen, que digamos que es un grupo de expertos que ya con mucha tradición y que saben distinguir los aceites que son buenos o que merecen el sello de la DO del resto, aunque sean virgen extras todos, ¿no? Una vez que el aceite está, digamos, catalogado en el depósito, la almazara tiene que ser capaz de garantizar, y para eso se le hacen inspecciones y auditorías para demostrarlo documentalmente, que el aceite que va a poner en esa botella procede de un lote concreto, de un lote que ya pues cumple con esa analítica y digamos que cumple todos los parámetros de la DO. Entonces, cada una de las botellas que salen de ese lote en concreto lleva un registro específico de trazabilidad que lo vincula pues con el origen, en definitiva, lo vincula con la parcela que ha producido la aceituna que han dado ese aceite, ¿no? Y esa botella lleva una serie numerada, con un número, un DNI, justo por detrás, lo que es la contraetiqueta, que la almazara registra y el Consejo Regulador verifica y audita que esa trazabilidad es correcta, pues que garantiza que ese aceite procede de los lotes que se han certificado. Aparte de lo que es el control de calidad y demás, el Consejo Regulador tiene como misión también hacer una promoción genérica de todas las marcas que hay dentro de DO, de todas las almazaras y de sus marcas. Hay almazaras que tienen varias marcas, ¿no? Entonces, anualmente se aprueba un plan de promoción, en el cual, pues, con el apoyo de la Consejería de Agricultura y Pesca, que financia una parte y el resto la aporta el Consejo Regulador, pues se hace una serie de actividades, como pueden ser degustaciones, como pueden ser asistencia a ferias, misiones comerciales a algunos países, se han llegado incluso a hacer,
etcétera. O sea, lo que se trata es de dar a conocer al público, al consumidor, pues que hay una zona en concreta, que es la denominación de origen, pues que da unos aceites particulares y transmitir dónde puede, qué marcas puede consumir que tienen esas características singulares. Asaja les ofrece conoceremos la Asociación de Comunidades de Regantes de la provincia de Granada y algunos de los sistemas de regadío que tienen. La asociación se realizó por la necesidad que íbamos teniendo todas las comunidades de regantes en momentos determinados, pues para reivindicar alguna actuación o alguna cosa. Precisamente hace poco pues hemos tenido el tema del tarifazo, como se le llama vulgarmente, y bueno, y en otras actuaciones que ya vamos teniendo, intentando reunir convenios colectivos, una serie de necesidades que siempre hay, incluso pues algunas veces plantear necesidades ante la administración y todo esto. Estamos casi todos federados también, tanto en la Federación Andaluza de Comunidades de Regantes, en FERAGUA, como en la Nacional, pero necesitábamos una asociación entre los granadinos, dado que es una provincia que tiene muchísimas comunidades de regantes, cada una con intereses y totalmente distinta, tanto en estructuras como hasta en sistemas de riego. Bueno, y creíamos que era conveniente ponernos a intentar unirnos para ir luchando un poco con las desavenencias que no vienen de otro sitio. Asaja, cuando se creó este tema, fue la que lideró y llevó un poco todo el sistema y se encargó de avisarnos, de llevar las reuniones, como además también Asaja tiene un departamento que lleva para las comunidades de regantes, pues entonces también ellos se asociaron a Coregra y creímos conveniente poner la sede aquí y seguir conectados con ellos, con Asaja, porque además nos va bien, como decía, que si va una cosa bien, ¿para qué vamos a cambiar? Como asociación, ahora mismo lo único que tenemos más en común es el secretario, que está actuando como asesor fiscal y todos estos temas, y otro tipo de técnicos, pues normalmente si se necesita algo, pues se acude a los técnicos de Asaja, que nos echan una mano indiscutiblemente y bastante buenos, y además muy profesionales, porque están muy acostumbrados a la lucha diaria de las reivindicaciones. Somos una asociación muy joven y está constituida a día de hoy en torno a las 25 comunidades y agrupamos más de 20.000 hectáreas de regadío dentro de la provincia de Granada. La provincia de Granada tiene una característica muy especial en relación a lo que son las comunidades de regantes y los riegos, puesto que está integrada o forma parte de dos confederaciones, lo que era la antigua Confederación del Sur, y el resto, parte de la parte importante de la que es la provincia, está integrada dentro de lo que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Con ambas administraciones tenemos muy buena sintonía e intentamos ayudar a las comunidades de regantes en su gestión interna y en toda la relación que pueda tener con las distintas comunidades, las distintas confederaciones y los distintos miembros que son los regantes. Las ventajas que tenemos dentro del campo, dentro del mundo del asociacionismo, es intentar tener una voz común más fuerte ante cualquier tercero. Fundamentalmente, dado lo que es la carga legislativa que pesa sobre los regantes y la carga administrativa que pesa sobre los regantes, el trato con la administración, pues indudablemente es muy importante tener una única voz. Asistimos a las comisiones de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, intentamos llevar una voz única dentro del regadío. Y hombre,
pues estamos intentando conseguir subvenciones. Realmente la agricultura actualmente, tal y como la tenemos, pues es bastante más fácil, bastante más sencilla si se dispone de agua, pero un agua bien racionalizada y bien utilizada. Consideramos que una provincia como es Granada, que es productora neta de agua, debería tener la posibilidad de hacer ampliaciones en la superficie regable. Poco a poco se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de las comunidades de regantes para modernizar y efectivamente producir un cierto ahorro de agua. También es verdad que muchas comunidades de regantes se están encontrando con que han realizado inversiones muy cuantiosas, muy importantes, para modernizar, para producir un ahorro en el consumo del agua, y por el incremento tan bestial que han tenido las tarifas eléctricas, se están encontrando que tienen unas instalaciones que no pueden poner en marcha. Y por tanto se está perdiendo agua y superficie de riego, y por tanto riqueza, puestos de trabajo y economía para toda la provincia. En la asociación existen múltiples sistemas de riego, desde los más antiguos y tradicionales de la península a los más modernos y sofisticados. Estamos en la toma principal de la acequia gorda del Genil, y la toma se encuentra en el término municipal de Cene, ¿no? Aquí es donde, a través de una presa que se denomina la Presa Real, tomamos el agua del río Genil. Durante todo el año, o siempre que viene agua por el río, cogemos nuestra parte, que tenemos una concesión de 3.500 litros por segundo. Actualmente tomamos el agua que se está desembalsando de Kentar y Canales, del sistema Kentar Canales, que es los que nos nutren a nuestra comunidad de agua. Regamos aproximadamente unas 2.000 hectáreas, el riego que nosotros le damos. Regamos los términos municipales de Granada, Atarce, Maracena, un poco de Albolote y otro poco de Santa Fe. El sistema de riego actual que tenemos es todo riego por gravedad o a pie, o por inundación, depende del lugar, se le denomina una forma. Es un riego tradicional, estaríamos en una de las comunidades más antiguas de España. La comunidad se funda en el 1173-75 más o menos. Se distribuye su agua de acuerdo a unas ordenanzas que son de 1882. Estas ordenanzas van distribuyendo el agua por pago o paraje. Estos pagos tienen unos días y horas de la semana. Es un poco complicado porque ya hoy día, con las nuevas tecnologías, pues esto está obsoleto, ¿no? Pero se está viendo que actualmente funciona perfectamente. Nuestro sistema de riego, todos los técnicos determinan que gastará mucho, lo que quieras, pero también hay que tener en cuenta que debajo hay un acuífero. Si no fuera por nuestro sistema de riego, pues el acuífero pues no tendría aportaciones de agua. Llegaría un momento que se secaría, ¿no? Eso es lo que, con las distintas modificaciones que ha tenido la ley, nos conserva actualmente este sistema de riego y no nos han metido en una obligación de una modernización como se está viendo en otros lugares. Esta comunidad se integra dentro de la Junta Central de Usuarios del Canal del Cacín, que la componen otras 6 comunidades más, que empiezan Moraleda y acaban aquí en Santa Fe. Está dentro del término municipal de Santa Fe, tiene unas 702 hectáreas. Esta comunidad en el año 2007 inició un proceso de modernización, inició un proyecto de modernización que culminó el año pasado, subvencionado con fondos FEDE. Y bueno, este prácticamente es el primer año que vamos a regar con este sistema, en el que regamos por presión. Como estáis viendo aquí detrás, aquí hay un riego por aspersión, hay bastante riego por goteo, sobre todo en olivar. El riego de este sistema, de la modernización, el 70% se hace con presión natural y un 30% se hace con impulsión, con unas bombas que tenemos en el canal. Las tomas las tenemos directamente en el canal, con unas casetas de filtrado a un desnivel de 30 metros para tener presión suficiente para la aspersión y para los filtros, que son autolimpiables. Y la zona, el 30% de zona de impulsión, pues funciona prácticamente lo mismo, unos motores y con la misma presión que aquí,
y filtro autolimpiable. Cada parcela tiene a pie de parcela una arqueta donde lleva un filtro cazapiedra, un filtro pequeño, una llave de paso y el contador de volumétrico de la concesión que cada parcela tiene.